bastante. Señor Víctor, la señora Gina de Prona. Desde el día que ayer ha sido. El que ayer, ayer. Sí. Camina. Jala. Jala. ¿Está filmando? Poquito segundo. Ve. 3:40, mira. Poco segundo. Totalmente lodo. Es un área nueva. Mi estimado, ¿cuál es su nombre? Yo soy la autoridad de acá de Anexo de Miraflores y nosotros acá hemos sufrido un desastre de la naturaleza, pero nosotros hemos perdido todas nuestras cosas, nuestros animales, nuestras ropas, nuestros servicios. En totalidad nosotros hemos perdido, entonces nosotros quisiéramos que nos ayude, pero las autoridades competentes, ¿no? Distrital, también provincial, también regional, que entienda también nuestra necesidad que nosotros estamos sufriendo en este momento, ¿no es cierto? Entonces, quisiera usar la comprensión de esos señores también, que tomen conciencia, ¿no? Para que nos repongan, ¿no? Siquiera una parte de nuestras cosas perdidas. Y ahorita varias familias están ya evacuados a diferentes sitios y ya viéndolo acá, ha venido el señor periodista, entonces él la está constatando, entonces la verdad es hechos reales, entonces nosotros queremos apoyo. Entonces para que vuelva también nosotros, ya ahora pediríamos a las autoridades, estamos en trabajo de la reubicación de vuelta, esta naturaleza puede llegar a este sitio, entonces no tenemos ninguna seguridad y también a la vez nosotros pedimos el apoyo que de repente, ¿no?, nos pueda apoyar en construcción de nuestras viviendas en la reubicación. No hay ningún problema si ustedes, por ejemplo, reubican un...